con Cristo ahora y siempre. El santo de hoy, San Néstor, obispo de Magido, en el año 251, fueron las palabras últimas que pronunció antes de morir. Él gozaba de gran estima entre cristianos y paganos. Vivió durante la persecución del emperador Decio. Polio gobernaba Panfilia y Frigia. Cuando vio que el martirio era inminente, nuestro querido Néstor no huyó, sino que buscó dónde refugiar a sus fieles para que no los mataran por el delito de ser cristianos. Pero él esperó el momento a que lo apresaran, igual que Cristo. Se dejó apresar. ¿Qué os trae por aquí, hijos míos? Les preguntó a los policías que fueron a apresarlo. Ellos le contestaron: el Irenarca y los magistrados desean verte. Irenarca se llamaba aquel que era el oficial que cuidaba de la paz y la justicia en una ciudad y que era enviado por el emperador. Cuando estuvo ante los magistrados y el Irenarca, le preguntaron: ¿estás al tanto de la orden del emperador Decio que había ordenado prohibir la religión cristiana en su imperio? Y él le respondió: yo solo conozco la orden del Todopoderoso. Entonces se indignaron los magistrados y el Irenarca se indignaron de la respuesta de Néstor. Pero como era ciertamente era su amigo y había ahí compadrazgos y todo, dulcemente trataron de convencerlo con palabras suaves y dulces que no fuera la tortura, que solo era necesario renegar de Cristo, que solo era necesario renegar del Todopoderoso y hacer algunos sacrificios a los ídolos para que quedara absuelto de su culpa. Pero Néstor jamás aceptó tal y ni semejante propuesta. Le dijeron por último: ¿estás con nosotros, con el emperador o con ese Jesús de Nazaret? Y él le respondió: estoy con Cristo ahora y siempre. Esta respuesta de estar con Cristo ahora y siempre le costó que fuera condenado a ser crucificado. Durante su crucifixión, muchos de sus seguidores y aún sus propios verdugos oraron al Todopoderoso al ver la fortaleza con que moría crucificado San Néstor, igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tú, el día de hoy, cómo estás? ¿Estás dispuesto a todo como estar con Cristo ahora y siempre? Preguntémonos este día si en verdad queremos estar con Cristo ahora y siempre. Hasta la próxima, amigos.